Como lo hemos dicho anteriormente, con el Domingo de Ramos, el pistolazo de la salida en o de la Semana Santa, momento culmen para nosotros los católicos, momento interesante, cual tenemos que de alguna u otra manera vivir al máximo, vivir de una forma intensa, misterios y el misterio de nuestra salvación, la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la información tiene que seguir, tenemos que dar informes y tenemos que estar analizando las circunstancias y los asuntos que están pasando en nuestra Iglesia Católica, y también es una obligación de nosotros, no podemos dejar o bajar la guardia, y menos cuando el otro flanco, es decir, los destructores de la Iglesia, atacan sin cesar. En esta ocasión traemos a uno de los grandes, el cardenal Müller, ha salido a hablar otra vez, sobre todo haciendo unas aclaraciones muy interesantes respecto a la Iglesia Católica, donde él dice claramente que es Roma la responsable de que estos herejes avienten piedras a la Iglesia Católica y estos herejes propaguen doctrinas falsas, doctrinas heréticas entre los católicos, entre el pueblo cristiano. Damos una referencia ni más ni menos que a la bendición de parejas homosexuales, al mal llamado derecho de las mujeres, a la moral sexual de la Iglesia, a la fornicación, al adulterio, al sacerdocio femenino y todo ese tipo de herejías que la Iglesia de ninguna manera puede aceptar. Hay muchos que están creyendo o tienen la ilusión errónea de que el Papa Francisco puede cambiar la doctrina a diestra y siniestra, que él puede modificar a su antojo, que en un momento u otro él puede marcar en el catecismo otras directrices o incluso abolir mandamientos. Eso es totalmente falso. Es un completo y tremendo error en el cual están cayendo todo ese tipo de fanáticos modernistas que pretenden o piensan que la iglesia es solo una asociación más. El cardenal Müller nos da esta información y vamos a analizarla, mis queridos hermanos en Cristo, para que usted la pueda entender. Y es importante que analicemos a este cardenal que es de los grandes. El cardenal Müller cree que hay que tener las cosas muy claras en la Iglesia Católica. Y fíjese lo que dice, tomando un poquito como historia. Fíjese lo que dice el cardenal Müller. Durante la Reforma, Roma fue en parte responsable de la apostasía de gran parte de la Iglesia Católica en todo el norte de Europa, por no hacer nada o hacerlo demasiado tarde. Es muy lamentable que aquí las autoridades competentes se hagan ilusiones sobre la situación alemana y no cumplan con su responsabilidad con el vigor suficiente para hacer el principio y el fundamento eterno de la unidad de la Iglesia en la verdad revelada de Cristo. Dice que hay una toma de posesión hostil de los teólogos en la Iglesia Católica. El cardenal Müller también ha alertado en las declaraciones en medios de comunicación sobre el proceso sinodal y cómo han tomado ventaja muchos en este camino, en este proceso sinodal. Palabras textuales del cardenal Müller son las siguientes: la sinodalidad está anclada en la práctica de la Iglesia. Ahora el concepto abstracto de la sinodalidad se convierte en un principio de la Iglesia. Se habla entonces de una Iglesia sinodal, lo cual no deja de ser extraño, ya que las características de la Iglesia es santa, una, santa, católica y apostólica, y aparecen en el credo, y no pueden multiplicarse estas atribuciones a unos comités sinodales. La absorción hostil, según Müller, la llevan a cabo obispos y teólogos que ya no reconocen los principios básicos de la misma fe católica. Valoración de las constituciones, tenemos que tenerlas en cuenta, mis hermanos en Cristo. El cardenal también emite un duro juicio sobre las ceremonias de supuestamente bendiciones a parejas del mismo sexo, decididas por el camino sinodal en Alemania. Esta decisión es inválida y también es herética en el contenido, porque claramente contradice la comprensión revelada del matrimonio y también la antropología natural basada en la razón. Pero para mí el error se produce principalmente en el principio del camino sinodal, a saber, cuando se declaró expresamente que las decisiones de los sinodales
son válidas aunque violen los contenidos de la fe católica. En términos seculares, eso sería una violación a la Constitución. Formalmente, el órgano sinodal no actúa a nivel del magisterio. Y en segundo lugar, una parte de la conferencia episcopal no puede representar en ningún modo al magisterio de la Iglesia Católica. Fíjese usted cómo ahí Müller está denunciando las atrocidades que están cometiendo en la Iglesia Católica respecto al camino sinodal. Lo está denunciando Müller de una forma muy clara. Sobre todo está diciendo, por ejemplo, en el primer parrafito que acabamos de leer, en el primero de todos, Müller hace referencia a este punto, mis hermanos. Dice que durante la Reforma, está refiriéndose a Martín Lutero, el Papa en ese tiempo no actuaron lo suficientemente rápido y con el suficiente vigor, para que de alguna u otra manera se frenara esto. Y por lo tanto, causaron terrible daño porque o no lo hicieron a tiempo o lo hicieron de una forma muy, muy sutil y ya es demasiado tarde. También dice que la sinodalidad, en otro párrafo, pues es parte de la Iglesia Católica, pero no se atribuyen a que los sinodales tomen decisiones que no les competen y de ninguna otra manera sustituyen el magisterio de la Iglesia. Es muy claro y es muy bueno que hable Müller, porque es una tragedia lo que nos está pasando en la Iglesia Católica. Por ejemplo, también dice el artículo, se está hablando de una iglesia sinodal. Eso es extraño. Es extraño porque la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Eso aparece en el credo y eso no se puede cambiar. Es un dogma de fe. En ningún momento aparece sinodal. Y aparte no se puede entender que vengan los grupos sinodales, acomoden las cosas a su gusto o como les convenga y quieran opacar o cambiar o sustituir o modificar o amoldar o diluir, llámelo como usted quiera, el mismo credo de la Iglesia Católica. Eso es imposible. Eso es una cosa terrible, pero lo más importante de ese texto del cardenal Müller es el párrafo de arriba, donde dice: Roma ha actuado con mucha debilidad, no ha tenido el suficiente vigor para frenar estas atrocidades y las va a pagar. Estamos pagando las consecuencias y consecuencias terribles, mis queridos hermanos en Cristo, por no actuar. Los papas, los cardenales, son los que deben, pero más que nada el papa. En este caso ya no se ocupan cardenales. En este caso ocupamos al Papa Francisco que actúe. O de lo contrario, esto se viene abajo porque no se frena. Es como si usted tiene un mal, un lobo se viene acercando, un oso se viene acercando. Darle la espalda es lo peor que puedes hacer. Te va a matar. Eso es lo mismo que estamos hablando aquí. El enemigo viene con esas herejías, como lo hicieron en la Reforma de Martín Lutero. Y Roma no hace nada, pues hizo el daño que hizo Lutero. En este caso viene más duro y va a ser un daño terrible a la Iglesia Católica, esas herejías sinodales. Por eso qué bueno, lo insisto otra vez, que tengamos cardenales como Müller que nos muestren la otra cara de la moneda. Es importante y esto es de darle gracias a Dios y sobre todo es de darle eco y compartirlo y compartir y compartir y vuelvo a repetir, compartir más y más a estos cardenales. Porque sabemos que nos están mostrando la otra versión, la no oficial, la que muchos no quieren que sepas, pero es versión de la iglesia. Y aquí es importante no descartar el factor engaño por parte de estos cardenales, los falsos pastores, de los sinodales modernistas. El factor engaño es el que nos tiene el pueblo tonto, es el que les ha permitido a ellos nos arrebaten gran tesoro de la iglesia católica. Y callando a estos cardenales es como se la quieren ellos vivir, pero afortunadamente en esos momentos, en esos tiempos de la historia, tenemos a Müller, que es capaz de hablar, que es capaz de salir al paso y que es capaz de aclarar lo que muchos cardenales quizás no quieren que sepamos, lo que muchas oficinas o dicasterios dicasterios de Roma o obispos diocesanos no quieren que sepamos, incluso párrocos, no les conviene que sepas tú las cosas quizás, pero aquí hay cardenales que nos muestran la otra cara, para que tú tengas las dos versiones y ya no tengas pretexto de decir, lo hice porque no pude, no lo hice porque no supe, no lo hice porque no me imaginé. No,
Tienen las dos versiones, ahí están. Ojalá y te queden claras, mi querido hermano en Cristo. Sobre todo para que entiendas que el magisterio de la iglesia no es representado por los obispos sinodales o por cualquier hereje que venga a decirte cosas contrarias. Y además, otra cuestión. El magisterio de la iglesia jamás se va a contradecir. Quede bien claro. Cualquier cosa que se contradiga ya no es de la iglesia. Benedicto lo decía, hermenéutica de continuidad, no de ruptura. Por eso, con palabras muy sabias, muy pulcras, pero muy profundas, decía Benedicto, lo que era santo para los antepasados, ahora tiene que ser santo para nosotros. Lo que era bueno para nuestros mayores, es también bueno para nosotros. Si la homosexualidad practicada, Dios no la permitía, San Pablo lo advierte, y la Biblia también, en otros libros. El catecismo, ¿cómo lo vamos a modificar? Eso no se puede. Entonces son cositas para que usted sepa descifrar, sepa encontrar las claves para encontrar la sana doctrina. Para darse cuenta cuando un cardenal le habla bien o cuando un cardenal le habla mal. Porque si por un lado tenemos cardenales como Müller que nos defienden y que nos aclaran, que nos confirman, por otro lado también tenemos cardenales como Hollerich, como McRoy, que dicen que la homosexualidad es lo máximo, debe permitirse. Entonces, tenemos las dos caras de la moneda, una doctrina satánica dentro de la iglesia, la doctrina auténtica de Cristo dentro de la iglesia. El secreto es que usted sepa identificar cuál es y seguir la doctrina de Cristo. Así sea. Hasta pronto. Bendiciones.